Estamos con más invitados. David Ortega nos acompaña, él es funcionario del delegado municipal Ibarra y lógicamente trabaja en el área social del municipio, específicamente en el tema de discapacidades. Y precisamente el departamento encargado del área social está impulsando un proyecto dirigido a las personas con discapacidad para que puedan tener un espacio adecuado en esta temporada de vacaciones, un vacacional para ser más específico. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de este proyecto? Es decir, es una convocatoria, un vacacional para personas con discapacidad. ¿Qué características tiene? Buenos días, muchas gracias Fabricio, buenos días a toda la familia imbabureña. Pues sí, nosotros el día de hoy desde la Dirección de Inclusión Social estamos haciendo una invitación a la gente que tiene algún familiar o esa persona posee algún tipo de discapacidad para que se acerquen a estos campamentos, a estos vacacionales que nosotros vamos a realizar desde este lunes 15 hasta el viernes 26 de la próxima semana. Esto tiene varios elementos, ¿no? Nosotros queremos, aparte de desarrollar las motricidades, las capacidades de estas personas, pues brindar un espacio de recreación y de encuentro entre ellos. Tenemos algo de que lo que es danza, lo que es pintura, lo que es manualidades para estas personas. De pronto los nombres nosotros los tenemos como generales, pero cada una de estas áreas a nosotros nos permite desarrollar técnicamente ciertas áreas cognitivas de estas personas. ¿Qué tipo de personas, qué tipo de discapacidad o personas con qué tipo de discapacidad pueden participar en estos cursos vacacionales? Hemos considerado por varias circunstancias, pues las personas que tengan una discapacidad leve o moderada, ya sea intelectual, ya sea física, ya está a predisposición de la ciudadanía estos vacacionales, siempre y cuando pues nos ayuden con este grado de discapacidad para que se nos haga un poco más fácil el trabajo. Uh-huh. Sin esto no quiere decir que nosotros dejemos de atender a las otras personas. Nosotros tenemos un programa de atención permanente en el que ahí sí trabajamos en una visita domiciliaria en estas aptitudes de cada una de las personas. Pero en esta ocasión, por el mero hecho de tener un cupo amplio de personas en un solo lugar, entonces sí necesitamos poder brindar una atención de calidad y calidez a estas personas. ¿Cuántos cupos están disponibles para lo que va a ser esta formación? Hemos considerado en esta vez, como le comentaba, nosotros tenemos actualmente atendiendo 100 familias. Ya, la idea ya están recibiendo atención. Ya están recibiendo, entonces la idea es duplicar esta cobertura a 100 personas, 150 personas más, que serían 150 familias, con el componente de que esta es el primer inicial para poder duplicar la cobertura. Estas 150, 100 personas que estén en este vacacional podrían ser parte permanente del programa que veremos nosotros ya atendiendo desde la municipalidad. ¿Cuál es el costo? No tiene ningún costo. Desde la alcaldía, pues desde la municipalidad se está financiando prácticamente todo. Algunas cosas está la empresa privada también nos ha venido financiando en muchos otros proyectos que hemos emprendido en beneficio de estas personas con discapacidad y pues no tiene ningún costo para la ciudadanía esta ocasión. Las familias que deseen que sus familiares que tengan esta condición puedan acercarse o puedan acceder a este espacio, ¿dónde lo pueden hacer? Les invitamos que se acerquen a nuestras oficinas que están en los patios del Centro Cultural El Cuartel, la Dirección de Inclusión Social, que ustedes puedan acercarse, no tiene ningún costo, libremente de 8 de la mañana a 5 de la tarde hasta este viernes, si es posible, pues igual el día lunes o el martes pueden integrarse sin ningún inconveniente, a veces o viajaron o alguna cosa, pero estamos prestos nosotros a recibir a cada una de las familias o a las personas que quieran ser parte de esta experiencia. Le comentaba adicional, nosotros somos 4 técnicos que trabajamos como en la intervención, pero tenemos un equipo de 20 personas más que va a estar con nosotros trabajando, de educadoras que van a estar trabajando con nosotros para solventar estas necesidades. Técnicamente debemos tener 10 personas por técnico cuando tenemos grupos amplios, entonces hemos considerado tener 20 personas, eso quiere decir un cupo máximo de unas 200 personas, que estamos dispuestos nosotros a cubrir esa necesidad en estas vacacionales. Y en lo que se ve a discapacidades, nos comentaba ya que tienen ustedes un proyecto importante que están impulsando desde hace algún tiempo. ¿De qué se trata este programa de intervención de personas con discapacidad aquí en el cantón? Nosotros básicamente estamos interviniendo en visitas domiciliarias a las personas. Uh-huh. Visitamos las familias casa a casa, es una modalidad de visita domiciliaria donde nosotros trabajamos en el refuerzo pedagógico. Cada una de acuerdo a las necesidades que ellos tienen, pues hay discapacidades diferentes, cada uno tiene
un grado de atención distinta. Entonces, estas personas, en base a una planificación que nosotros realizamos de acuerdo al tipo de discapacidad, hacemos una intervención, ya sea si es una terapia de lenguaje, es un refuerzo. Aclaro, nosotros no somos terapistas, pero lo que sí hacemos es refuerzos a todo este trabajo que se viene haciendo con el estamento profesional de acuerdo a cada una de las áreas. Adicional a esto, pues hacemos intervenciones, nos asociamos con grupos de personas de la empresa privada, de colectivos o de pronto con instituciones educativas. No, usted recordará, hicimos ya unas jornadas deportivas anteriormente con el pensionado Atahualpa. Hoy volvemos a hacer, justamente este día jueves vamos a tener la segunda jornada de juegos tradicionales, con una característica un poquito diferente. La vez anterior trabajamos solo con personas con discapacidad. Esta vez vamos a trabajar con personas con discapacidad, con adultos mayores, y se involucran también los jóvenes. Entonces, unos juegos tradicionales donde vamos a tener estos tres grupos trabajando en un mismo lugar este día jueves a partir de las 9 de la mañana. Les invitamos a ustedes que nos puedan visitar también para que conozcan esa experiencia y jugar un ratito, recordar aquellos tiempos con la niñez. Entonces, nos veíamos interesante, ¿no? Porque ya el abuelito, la abuelita, pues, tienen ya estos juegos impregnados en ellos, y que nos refresquen a nosotros y podamos compartir con las personas con discapacidad es algo muy interesante. Adicional a eso, pues nosotros también trabajamos en unos talleres de gastronomía para las familias. Actualmente, gracias al Mesón Colonial, gracias a la Corporación La Choza y a la Asociación Jóvenes del Futuro, hemos cristalizado una idea de trabajar con 35 de estas familias que están con nosotros, y ellos están recibiendo talleres de gastronomía. Entonces, ya vamos por el segundo módulo de 6 que tenemos, ya vamos en el segundo. Ha sido algo genial, algo muy, muy chévere. Y recién nomás, la semana anterior, acabamos de inaugurar unos talleres de belleza capilar. 15 mamitas están, 15 familiares de personas con discapacidad están ya, conjuntamente con la peluquería municipal, están ya recibiendo talleres de belleza capilar, o sea, corte de cabellos. Entonces, ya de alguna forma las mamitas de gastronomía, como ya están en su segundo módulo, ya nos dicen, nosotros ya tenemos, ya me están contratando por aquí, ya me están llamando, y esa es la idea, ¿no? Que más allá de que nosotros podamos ayudarles técnicamente, guiarles, orientarles a las familias, también podamos brindar estos espacios, ¿no? Y desde la municipalidad, pues, se nos ha abierto la apertura, porque nosotros tenemos las ideas, técnicamente decimos de esto es lo que se puede hacer, pero hay una limitante a veces. Pero en esta ocasión la municipalidad nos ha permitido a nosotros trabajar abierta y libremente para poder, en beneficio de las familias, para poderles echar una mano a las familias. Temas muy interesantes, temas sociales que se están impulsando en nuestra ciudad. La invitación a los padres de familia, a quienes tengan en sus familias personas con discapacidad leve o moderada, pues para que puedan beneficiarse de esta opción vacacional que se está generando desde la municipalidad de Ibarra. Agradecemos a David Ortega por su presencia esta mañana. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.